Hola, hola, ¿cómo están todos? Good evening. How was your day? How are you doing? Can you hear me? That's the most important, right? If you can hear me. We hear you. We hear you, teacher. Hello? Yeah. How do you feel right now? Can you hear me now? Yes. You hear me, right? All right, so let's go ahead and we are going to just work out right on what we need to study today, right? I'm here. Yes. Yeah, I didn't place the background because I don't know, for some reason the light is not, I think it is the light, right? So that's why I just, it's all right, don't worry. So thank you. Before that we get started, right, do you have any questions regarding yesterday's class? Is there any question? No, not the share. Yes, any question? No question. Yes. Go ahead. Yeah, tell me. Yesterday, I have a question about the use to any. When you answer, is only a negative answer. When you have to use any. Yes. That's correct. Yes. Any is just only for a negative answer, right? Okay. Any, it's only for negative answers. Yes. And this one. Another one. You're welcome. Okay. Another one that you might have. Teacher. In the exercise we did with a partner, we make with you. No, this one. You mean this one? Yes, Lo podemos hacer juntos. Oh, yes, there is not any problem. We can do it together, right? So in the number one, we were talking regarding to parking, right? We were saying that parking is just the action and the parking lot is the place, right? That's why parking, it was just basically a non-count noun. So here, it depends on you. You can answer yes, there's a lot, right? There's a possible answer, right? Just in case that it would be a positive one. If you want to do it negative, no, there, no, there are not. Yes, there are not, or there isn't any, right? So, okay, you can use it like that. Well, this is just possible answers, right? Just a possible answer on it. You're welcome. So here it says, are there many apartment buildings? So in this one, it depends, right? As I said, on you, you can say, yes, there are many apartment. I'm going to place it like this, right? APG buildings, right? Okay. Estos son los acrónimos, ¿verdad? Mm-hmm. Por lo general, estos acrónimos, cuando se dan las direcciones en Estados Unidos, solo se ponen en mayúsculas. Entonces, si ustedes llegan a ver, este es el acrónimo de the apartment y el otro building. Mm-hmm. Yes. All right. In negative, it will be no, there aren't any apartment buildings. Yes, no, there aren't any apartment buildings. Yes, it is possible. No, there aren't any. Usted puede dejarlo con no, there aren't any, ¿verdad? Hasta donde le llegue el quantifier. Mm-hmm. Porque en realidad estas preguntas no tiene que dar demasiada información, ¿verdad?
porque son just no questions. Entonces acá, you can liberate it after the quantifier, that when it will be correctly, grammarly correctly. But of course you can do it in the whole form. Mm-hmm. Okay, let's see, right? Traffic, right? It's asking how much traffic is there, right? Once again, right? The traffic is something that we cannot count. We can count how many cars are in the traffic, right? Or how many cars were crashed, for example, right? And that's the reason that we have traffic there. But traffic itself is a non-count noun. So let's see. This one, it is a WH question. As we were saying, the WH questions for the much, how do we should answer? Mm-hmm. Do you remember them? Yes. There's a lot, ¿verdad? Vamos a decir que sí hay, ¿verdad? Vamos a decir que esta es la calle de los chorros, ¿verdad? Yeah. So, there's always traffic. There's a lot of traffic here, right? There's a lot of traffic here. So, if you remember, we need to answer, right, with there is the quantifier, and then the noun that we have, right? And here I change it for there because I am the one who is answering and I am the one who's living in the premise, right? Porque cambié here to there, ¿verdad? Porque cambiamos el here del there. Porque en este caso, soy yo la que está dando la respuesta, ¿verdad? La pregunta, la persona me está preguntando ahí en ese lugar, entonces yo le digo aquí, ¿verdad? Que ya es, pues, mi respuesta, ¿verdad? Question regarding to this one? No, teacher. All right. Let's see the next one, the number four. It says, how many dance clubs are there? This one is different, ¿verdad? Aquí estamos... ya preguntando con plural, many. So let's remember how we are going to answer. We are going to use the demonstrative plus the numbers, right? So let's say that it would be positive. There are three dance clubs, right? Dance clubs. If you would like to do it negative, right? This is just in case. You can say there aren't, or there are. There are any, I guess. I'm sorry. I'm just getting crazy. Oh no, I'm just okay like that. There aren't any. So this one is just in case that you would like to do it, right? Negative. There aren't any. Esto como son cuadros de texto, ¿verdad? A mí me cuesta un poco escribir en ellos, así que se van a ver, ¿verdad? Un poco extraños dentro de la presentación. So let's see, there will be positive or negative. Let's remember to use the point at the end and use the capitals, right? Siempre utilizan las capitales al escribirlo. A veces a mí se me pasa por la cuestión de la compu, pero siempre en el caso de las preguntas, cuando ustedes estén iniciando una pregunta, recuerden, gramaticalmente correcto es... Bueno, mecánicamente correcto, ¿verdad? Eso se llama mechanics. Mecánicamente correcto es ponerle la uppercase o lo que es la capital o la letra mayúscula al principio. Y de igual manera cuando nosotros estamos dando la respuesta. No olviden poner los puntos al final porque eso nos dice que es ahí donde acaba nuestra oración. Si usted no me le pone el punto y final, lo que va a causar es decirme a mí que todavía no ha terminado su oración. Eso no está bien, ¿verdad? Así que be careful, be careful. A veces a mí se me pasa, yo lo sé, pero ustedes siempre, por favor, recuerden poner las letras capitales y los el, ¿verdad? Lo que es el puntito at the end. At the end. So here we have the next one. Is there much noise? So we can say no. There is none, ¿verdad? No, no lo hay, ¿verdad? Entonces ahí usted puede jugar con esa parte, ¿verdad? No, there is none.
Vamos a ver preguntas hasta acá con respecto a eso que ustedes tengan. En es, teacher, en esa que acaba de poner, no se puede responder, no the reason. ¿O no es necesario agregar? No need to. Fíjense que esta era lo que les comentaba a sus compañeros la noche anterior, right? This one, it is just, it's giving us the complete negation here, right? So it's giving us the complete information. So we don't need to double the negation here, right? We were saying that in our Spanish, right? Latin Spanish, aquí diría en lo absoluto, ¿verdad? Alguien que le hablara bien piqui, ¿verdad? En lo absoluto, no hay ruido. Y alguien que le di que pues hablara ya un poco más, ¿verdad? Como todos nosotros en el vulgo, le podría decir, ah, no, hombre, aquí no se oye nada, ¿verdad? Ni los gatos maullan. Entonces es así, ¿verdad? Le niega completamente, no, aquí nunca nada. En estas, era que les decía es un sí, pero no, ¿verdad? Allá de vez en cuando. Entonces, sí, mira, este, a veces se escucha uno que otro gato peleándose en el techo, ¿verdad? A veces, no todo el tiempo. No, ninguno, pero ese ninguno, ¿verdad? Es como que dentro de los días de esa semana o de ese mes, esta persona a la que le está preguntando no ha escuchado ninguno, pero no quiere decir que no haya, ¿verdad? Pero este sí. Este es completamente que de todo el tiempo que esta persona tiene de estar ahí, no ha escuchado ninguno, ¿verdad? Es como cuando le dicen a usted, te han asustado en tu casa, ¿verdad? ¿Quiénes los han asustado en su casa? ¿Ya? All right. Habrá alguien que me va a decir, no, mira, teacher, a mí nunca me han asustado, ¿verdad? Never, teacher. Never. There is none. There is none, right? Entonces, no, ahí no hay, ¿verdad? Pero si usted me dice, teacher, han asustado en la casa, there isn't any. ¿Verdad? Hasta ahorita, no, pero en otras veces sí, ¿verdad? Entonces, es eso. Pero esta es una negación completa, ¿verdad? No necesitamos doble negar o como dar la pauta de decir no ninguno en estos días, ¿verdad? No sé si me explico o los enredé más. Teacher, es correcto decir yes, there is any, o yes, there is much. En el caso de any, de any o none, perdón. En el caso de any, ¿es correcto decir yes, there is any? No, porque este solamente es para negativo. Acá nosotros no lo podemos utilizar con positivos. Any solamente con negativos. Much, si ustedes se fijan también, pues lo tenemos dentro de los negativos y many también con los negativos y any, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Entonces, no, en una afirmación no cabe. No cabe por su... Are you able to listen to dogs? ¿Pueden escuchar los perros? Sí. Yes, teacher. I listen. I see. Thing, huh? Pero sí me escuchan a mí. Sí. Sí. Yes. Ah, right. Sorry, that's something that I cannot control, right? Even though if I close, I have the window closed and it's always, right? And I'm really far away from the window. Lo que les decía, ¿verdad? En este any por significado, su significado es ninguno, ¿verdad? Ninguno. Eso significa, entonces, por significado, ¿verdad? Por significado, nosotros no lo podemos poner en positivo, ¿verdad? Porque dígame qué positivismo hay en decir ninguno, ¿verdad? No tenemos en lo absoluto, no hay nada. Entonces, este, por significado, ¿verdad? No podemos este, decirlo así, ¿verdad? Otra situación es que sí puede contestar con any cuando usted no está seguro de lo que quiere, ¿verdad? O que le da igual lo que sea, ¿verdad? Eso significaría cualquiera. Por ejemplo, si usted le dicen, which one do you want? Mira, ¿cuál querés?
y le están dando a escoger dos cosas, una verde y una blanca, por decirlo así, ¿verdad? Pero a usted le gustan los dos colores y son iguales, entonces usted le dice any, cualquiera, ¿verdad? Ahí sí, pero de igual manera, ¿verdad? Ese any como que no tiene, le da igual, el que sea, ¿verdad? Entonces es, podría contestar con él, pero eso se le sería de una pregunta directa donde usted le estén dando a escoger entre dos cosas. Ya para este caso de los quantifiers, por él mismo significa ninguno, ¿verdad? Ninguno o ninguna, ¿verdad? Ninguno o ninguna. ¿Puede contestar con él? Sí, pero de igual manera no está dando un positivismo de decir, sí, yo quiero la blanca, por ejemplo, ¿verdad? O quiero el blanco. Eso ya es algo directo y positivo. Pero a decir cualquiera, pues ahí, ah, bueno, si agarro el verde le va a gustar, si agarro el blanco le va a gustar y no va a haber ningún problema. No sé si me explico o enredé un poco más o lo volvemos a explicar, ustedes me indican. Okay, teacher, for me. It's fine, all right? So if it is fine, awesome. Teacher, si a mí lo que me gusta identificar es si plural o singular. Plural o singular, vale, ahí depende. Primeramente nosotros lo que tenemos que saber es que many es para plurales y much es para no plurales o no contables, ¿verdad? Todo lo que es contable usted lo puede pluralizar. Esto quiere decir que yo le puedo agregar una S, una ES o una IES. Y de ahí pues tenemos los no contables, que definitivamente es algo a lo que no le podemos poner un número. Y como no le podemos poner un número, prescindimos de una unidad de medida para poder cuantificarlo en necesidad, si nosotros necesitamos hacerlo. Con el quantifier itself, en la presentación les dejé este cuadro. Tenemos los quantifiers, un significado aproximado, si es utilizado para contable o para no contable, ¿verdad? The X will be that is not possible to use it, and the check mark in green that is possible to use it. Entonces, pues acá, si ustedes se fijan, any para ambos, lots para ambos y some también, pues lo podemos utilizar para ambos. Ese no lo tenemos acá, este some, ¿verdad? Pero es como que un plus para ustedes. Ya little, which is only non-countable. Few, with countable. A lot of, si ustedes se fijan, with both. Many, just only with countable. And much, just only with uncountable. So these ones, how do we learn them? Just only by heart. Right, it's something that we need to learn how to identify them, but there is not a formula, right? The only things that you can identify are the nouns. If you can add an S on the noun and you can say one, thing two, thing three, and so on, it's countable. If you need to add like a percentages or a measurement there, it's not countable. En el caso de los quantifiers, hay que aprendérselos, ¿verdad? Esto no hay una fórmula o algo que lo haga más fácil para poderlo nosotros aprender. En el caso de los nombres ya es algo diferente. Sus nombres, usted, si usted le puede decir una computadora, dos computadoras, tres computadoras, es contable. Si usted necesita una unidad de medida para eso, no es contable. Como por ejemplo el azúcar, ¿verdad? Nosotros el azúcar, ¿cuántos granitos de azúcar vienen dentro de las 2 libras? No lo sabemos. Necesitamos la unidad de medida de la libra para saber que tenemos 2 libras de azúcar en esta bolsa. Lo mismo pasa con los frijoles. ¿Podemos contar los granos? Sí, pero es demasiado complicado contar un grano. Entonces no sabemos cuántos granos vienen en 4 libras, por decirlo así. Sabemos que tenemos 4 libras porque es la unidad de medida, ¿verdad? De igual manera el pan francés. El pan francés, pues, en realidad, por él mismo no es contable, ¿verdad? Porque es la masa, literal, ¿verdad? Ya el panadero le da la unidad de medida cuando ya está hecho. Y la unidad de medida es cuántos pancitos de eso usted va a recibir por la cuota que compra o por el dólar que compra. Entonces, de igual manera terminamos como no contable, ¿verdad?
podríamos decir que todo aquello que sea grano, que venga en masa, que venga ¿verdad? En polvo y líquidos y todo lo demás, esos definitivamente son no contables, puesto necesitamos una unidad de medida para poder hacerlo. Todo aquello que esté sólido y que usted pueda decir cuánto te quiere de esa porción, ¿verdad? O cuántos quiere de algo en específico, eso sí es contable. Bueno. No sé si me explico. Una buena referencia es utilizar las unidades de medida, ¿verdad? Cuando vemos que no se va a poder. Exactamente, sí. Correcto. Recurrir a eso. Correcto. Esto más que todo se ve más tangible en la cuestión de alimentos, ¿verdad? Ajá. En la cuestión de alimentos. Se ve un poco más tangible en la cuestión de alimentos, más que en esta cuestión de una ciudad. Se ve más tangible. ¿Por qué razón? Porque yo puedo decir 3 cebollas, 4 tomates. Sí. Es más apegado a nuestra realidad, ¿verdad? Sí. Lo que hacemos. Entonces, pero lo que les decía, ¿verdad? Si usted me va a comprar una botella con agua, usted sabe que viene 1 litro de agua, ¿verdad? Pero exactamente podemos partir el agua para ver cuánto hay, ¿no? O sea, solo tenemos la unidad de medida que es ese litro, ¿verdad? Y la botellita, ahí sabemos que hay 1 litro, 2 litros, etcétera. Igual el polvo, ¿verdad? Los sobrecitos que le venden le dicen en 2 litros de agua, ¿verdad? Usted viene, echa la botellita, las 2 botellitas y ya lo revuelve y ya le queda ahí. ¿Y cuántos gramos traía de eso? Unos 25 gramos, digamos, ¿verdad? De la solución para hacer el fresco. Entonces, todas esas cosas que necesitan eso no son contables, ¿verdad? Contables por ellos mismos. El sobre es contable, ¿verdad? Porque es algo tangible, físico. Usted agarra 5 sobres por el dólar, por decirlo así, ¿verdad? Ese sobre sí lo podemos contar, 5 sobres, pero lo que está dentro del sobre no se puede, ¿verdad? Sino que necesitamos el gramaje. Entonces, sí lo van a ver más tangible en cuestión de comida, más allá de lo que estamos viendo un poco acá, ¿verdad? Un poco acá lo vemos por el tema. Diga. En el caso de, sería cuando dice una cucharadita, porque se puede contar la cucharada, aunque el grano no, ¿verdad? Ahí sí sería many. Many, ajá, spoons. Uh-huh. How many spoons of sugars do you want, por ejemplo? En una receta dice 2 cucharaditas, pero lo que está en la cucharada no puedo, pero la cucharadita sí. Exactamente. Uh-huh. Así. Exactamente, sí. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Someone else? Any other question? Have questions? One second. Mm-hmm. No questions? No. All right. So let's do this one. Are there many payphones? You can say, yes, there are a lot. Right. There are a lot, right? Hay muchos, right? Is there much pollution? We can say no. There isn't, right? Much. How many swimming pools are there? Oh, right. There are. Sorry. There are 4 swimming pools, right? There are 4 swimming pools. Okay. And here we have our exercise, right? Questions so far regarding to this, if you have any questions. My friends, no? Not the chair. So good. All right, so if it is all good, regarding to the quantifiers before that we continue. Regarding to the quantifiers before that we continue. You have one? No? No. All right, so
If there are no questions, so we are going to go to the session number 4, right? Because it is what we are going to be studying. What does she look like, right? What do I look like? This is regarding to appearance, right? We are going to be talking regarding to appearance, physical appearance of a person, right? That's what we are going to be talking today. So here I have the vocabulary, which is the same vocabulary that you have in the virtual platform, right? And we are going to listen the conversations, right? We are going to listen the conversation, sorry, the vocabulary here, right? So give me just 1 second and I'm gonna play the record. If you have any question regarding to the vocabulary, read it in the meantime and let me know as well, right? Read it in the meantime and let me know if you have any question. Okay. Unit 9. Do we need any eggs? No, it's not this one. Oh my God. Miren que esa no es, chicos. Dale un segundito. Number 9. This is crazy. Let's see. Yeah, it's this one. Okay. Technical issue. We are just in live right at the moment. Problemas técnicos. Estamos en vivo, ¿verdad? That's crazy. Let me see. Let's see. Veamos. Just 1 second. Unit 9. Do we need any eggs? No, it's not this one. Page 59, exercise 2. Miren qué problema con los audios. I prefer the CDs, Unit right? Unit 9. What does she look like? Ah, there we go. It's this one. I prefer the CDs. I don't like just keep on downloading everything, right? So it's crazy. So let's see. Do you have some time to scan the vocabulary? Do you have any question? No? Ready to listen? Yes. All right. So please pay attention to them. Page 59, exercise 2, conversation. She's very tall. Part A, listen. No es ese. ¿Pero qué le pasa a esto? Teacher, what does it mean curly? Curly. Curly means the people, right? Ajá, los colochitos, ¿verdad? Yo soy Lisa, ¿verdad? Los colochitos. Curly what es colochito. Fairly short. Curly. Fairly short. Fairly short is that it's not medium, no short. ¿Qué le puedo decir? Pequeñín. ¿Verdad? Como pequeñín, pero déjenme buscárselo en contexto. Porque ese fairly short no es ni alto ni bajo, ¿verdad? Porque ajá, alguien no que es short... No es una digamos, persona especial. ¿No? No realmente. Porque si sería fairly short... Creo que es gente pequeña. Ajá. Ajá, la especial. Ajá, los que son pequeños, que no se les dice enano, sino que gente pequeña. Ah, porque sí, no, hay unos que sí son, perdónenme la palabra, pero son enanitos. Ajá, pero se les dice gente no es, que no es enanita, pero es pequeña, que es bajita. Ajá, gente pequeña es el significado real. Por decir, unos que miden, por decir, uno... ¿Qué? Uno 50, uno 20, por decir gente pequeña, pero no es especial, así. Ajá. Exacto. Ajá. Exacto. De los que calzan 3 o 4, ¿ve? Ajá. De los que todavía van a buscar ropa al área de niños, dicen algunos. Sí, pero no son las personas que padecen esa condición que en realidad médicamente se llama enanismo. Entonces no son las mismas.
este short es incluso más pequeño que esta persona, ¿verdad? Uh-huh. Este short sí es más pequeño que una persona. Este son como de uno 50, algo así, ¿verdad? 1.40. Estas personas son como de 1.60, ¿verdad? Por ahí andamos variando de 1.60, de 1.55, 1.65. Estos son como de 1.70 y estos pues ya son los que miden unos 1.90 o 1.2 metros, ¿verdad? El very tall. Ya por ahí, 1.2 metros. Déjenme ver porque esta página dice number 9. Go ahead. Y las personas así que tienen el síndrome de nanismo, ¿cómo se les llama a ellos? ¿Sería, entraría en short? Short diría yo, porque este enano es dwarf, ¿verdad? Pero ese enano es el enano, como que le digo, el enano de fantasía, ¿verdad? Caricatura. Ajá, el enano de la fantasía, caricatura, correcto, como los de Blancanieves. Those ones are dwarf, like the Snow White, but let me see. Déjenme ver cómo lo llama la medicina. Let's see. Así lo llaman. Dwarfism. Dwarfism or Bushy syndrome, right? Dwarfism. Se los voy a escribir por acá, permítanme. Veamos. Eso ya médicamente hablando, ¿verdad? Ya ahorita se los pongo. sería así, es bien extraña la palabra. Sí, ya. Dwarfism. Así. Este es síndrome de enanismo, ¿verdad? Dwarfism o enanismo. Ya literalmente síndrome de enanismo sería la combinación from this word. Dwarfism. Syndrome. Eso ya sería la condición médica y hay otros que le llaman Bushy. Oops. Right. Le llaman Bushy Syndrome. Le llaman Bushy Syndrome. Sí, este ya sería literally the person, right? Those persons that looks like from the fairy tales, right? From the fairy tales. I don't know if in that part is fine, clear, not clear, not at all. Yes, no? Yes, no? Yes. 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 Thank you. Yes. You're welcome. You're welcome. Look, it's weird because I think I'm going to place it just here in the Victoria platform for you so you can hear the, basically, these vocabulary words in the meantime. Do you have any other question regarding to the vocabulary? I will be playing here in the virtual platform. Do you have any question? No, teacher. No, teacher, thank you. No. All right. Miren, si me ven que apago la cámara es porque estoy tomando un poquito de agua. It's crazy. No problem. Please be careful. Tengan cuidado, mis amigos, porque you should see. I went to the East and it was crazy. I went to the East and it was really and extremely crazy. There's lots of people very sick and probably worse than me. And well, they are there, right? They are there. Miren que no aparece. Yo estaba segura que aparecía lo de la... Ah, yes, it is here. Let me check if we have it. Yes,
So I'm going to play it in the virtual platform so you can hear it. Okay, and let's see. Si lo pueden oír o no lo oyen. No. Appearance. Hair. Long brown hair. Short. Now? Sí, ya se escucha. Yes, all right. So this one, yeah, all right. So this one is the video from the virtual platform. So we will try to follow it up because it's kind of tricky to manipulate it, but let's listen them, right? Hair, long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, a mustache and a beard, age. Young, middle-aged, elderly, looks, handsome, good-looking, pretty, height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. All right. So what do you think? How is it doing? Any questions regarding to the pronunciation? Fairly short. Right? This one is hate. Fairly short. Go ahead. Curly teacher es como una curly. La U como una. Curly heard. Curly heard. Sí, ese curly no se escucha ni entre una O ni entre una U, sino que es como un sonido de las dos juntas. Curly heard. Curly heard. Curly heard. Yes. Yeah. Any other one? Teacher, I would like to listen to again the record. All right, sure. There is not any problem. Hi, welcome to section 9. In this section, you will learn vocabulary to describe people. This one, as I said, is from the virtual Look at the platform, following pictures, right? And repeat the adjectives of appearance after me. Hair, long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, a mustache and a beard, age, young, middle-aged, elderly, looks, handsome, good-looking, pretty, height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. Good job. Okay. Any other question? Or do you want me to play it once again? Is there any other question? No questions, all good? Not the chief. All right, so if there are no questions, let's see. This is what we are gonna do, right? We are going to work in pairs. Please choose from the ones that you have here and you are gonna describe yourself, right? With this one, you are going to be using verb be. For example, you will say, I am a straight, or I have, I'm sorry, a straight black hair. I am middle age, right? I am pretty, and so on. I am median height, right? Yes. Con el cabello, usted va a utilizar el verbo have, ¿verdad? Yo tengo. Have. Yo tengo. Why are you going to use it have? Have is going to have, I'm sorry, you're going to use it because your hair can change, right? In which type can change? You can cut it. It's not going to be long anymore. It's going to be short, probably, and you can dye it, right? So probably you have brown and you could be blonde, right, at some point. Vamos a utilizar have porque en ese verbo nosotros admitimos cambio, ¿verdad? Admitimos cambio. El cambio es que, bueno, el cabello literalmente usted se lo puede cortar y le va a volver a crecer.
usted se lo puede pintar del color que usted quiera, pero al final siempre se cae la tintura y no vuelve al color que es. Entonces eso puede estar en constante cambio. So acá nosotros decimos I have, right? En este caso, I have, right? En este bolt, nosotros decimos él es, ¿verdad? Porque por lo general esto es una condición, ¿verdad? Esto es un estado. A menos que use una week, le va a cambiar, ¿verdad? A menos que use una week, le va a cambiar. Una week es una peluca, ¿verdad? Pero por lo general, la cuestión de la pérdida del cabello es una enfermedad y es un estado. Entonces, nosotros decimos, he is bald. He is bald. Yeah. Mm-hmm. Get it? Yes? Yes. Yes. All right, so you are going to have an interaction with your partners. I'm going to give you 5 minutes. I'm going to place you in groups. You don't have to write it down anything. You just have to describe yourself to your partner, right? So excuse me, teacher. For age, looks, and height, used to be. For age, you used to be, yes. Mm-hmm. And looks too, teacher. For looks as well. Handsome, good looking, and pretty, right? Yeah. Estos son estados, right? Well, now that is a pretty famous that there's the physical, well, I would say just modifications, right? Physical modifications. So this one, it has been converted into an estate. Because probably, well, people that they don't, that they are not agree with their appearance, they go to the surgeon and they change, right? So they can look prettier, right? So in that case, that's why this one, it becomes into an estate and as well age. This age is an estate, right, of being just for a certain period of time, right? The next year, I'm gonna be older, right? So basically every year I'm changing. So this is in a state of being just for a certain time. And this one, right? He's very tall, for example. It's gonna change. Mm-mm. It's in a state of being that is gonna be there always. But in este caso, el verbo be se utiliza para estados, ¿verdad? Los estados, aquellos que permanecen por un periodo de tiempo en específico o son permanentes. En el caso de la edad, es un estado. Este año usted va a cumplir tanta cantidad de años, ¿verdad? Pero el otro año le va a cambiar. Entonces, durante 12 meses, usted se mantiene con eso mismo. En el caso de la estatura, ¿verdad? Height. En el caso de la estatura, en este caso, la persona, por más edad que tenga, bueno, algunos dicen que uno se encoge, ¿verdad? Cuando va con edad más para abajo, pero igual, ¿verdad? Sigue siendo alto. Entonces, aunque usted, aunque nosotros vayamos, vea, como que decayendo un poco, por decirlo así, siempre se va a ver alto o alta. En el caso de los looks, pues hay gente que sí, ¿verdad? Que no se niega, que son personas muy hermosas, ¿verdad? Todos somos hermosos, pero hay otros que, ¿verdad? Que Dios les da otra gracia, no a todos. Y hay gente que no está contenta y se va para el quirófano con el cirujano y se hace lo que quiere. Entonces, eso ya es un estado. La persona ya cambia y cambia permanentemente, ¿verdad? Aunque diga la gente, ¿verdad? No, si solo es para el ratito, ¿verdad? No, después de eso usted ya no puede dejar de hacerlo, porque su cuerpo ya está acostumbrado a algo. Entonces, todas esas clases de cosas que incluyen estados en los cuales van a ser permanentes por un periodo de tiempo, esos se hacen con be, ¿verdad? Si son estados que usted puede cambiar, ¿verdad? O son cosas que usted puede cambiar, pero van a regresar a su forma original en un periodo de tiempo, es un tener, ¿verdad? Es lo que tenemos. No sé si me explico. Right? Sí, no. For example, mm-hmm. Would you tell us example for elderly? For elderly, well, I can say who. No tengo ningún personaje. Oh, let's say it just Robert De Niro. Oh, right, Robert De Niro, right? Robert De Niro, he is elderly,
right? Now he's in the third age that we call it, right? I guess. I'm not quite sure. Yeah. Elderly. Las personas elderly son de la tercera edad. Vea. Adelante. Elderly. Yeah. Teacher. Y handsome y good looking es lo mismo. Handsome, ¿qué le puedo decir? Alguno que me guste. Veamos. Captain America, let's say it like that, right? Captain America, he's handsome, right? Chris Evans, he's handsome. But Aquaman, Jason, he's good looking, right? Handsome is more than good looking, right? Someone can look very nice just because of the clothes, the appearance or something else. But someone that is handsome is a person that has all in one, right? Let's say it like that. Mm-hmm. Yeah, I'm again, right? Sorry, boys. okay, thank you. Yeah. Yeah, algo así como vaya. Handsome es guapo. Pero good look, este que no es guapo, pero en la forma que se viste todo es atractivo. Ajá. Sí. Es como que ustedes me digan pretty and beautiful. Pretty para los chicos, ¿verdad? Pretty, una mujer pretty. Megan Fox, let's say it like that, right? Beautiful, Scarlett Johansson, right? So, Megan Fox, it's a beautiful woman, es una mujer muy, muy hermosa. Y Scarlett Johansson es bonita también, ¿verdad? But not as Megan Fox, right? In my perception, right? I don't know you guys, but for the boys, right? Este es para los chicos. Yeah. Entonces, sí. Este good looking es un atractivo, ¿verdad? Un atractivo, right? Es un atractivo, right? And then the other ones are bonita y hermosa, ¿verdad? Son bastante diferentes las situaciones, bonita y hermosa. Okay. Any other question that you might have? Would you like to have an extensive list of this? ¿Gustaría tener una lista más extensa de esto? Yes, teacher. Yes, please. All right, so let's do this. We are going to leave the practice then so you can go ahead and describe yourself appropriately with more vocabulary. I will be sending to you more vocabulary for tomorrow's class, right? It's gonna be in the WhatsApp group. I'll be sending the document during the afternoon time or before that the classes start, right? And I will be presenting it here so you can have kind of more adjectives, right? Because these ones are adjectives by themselves. So more adjectives in order that you can describe yourselves. Sounds good to you? Yeah? No? It's good for us. All right. So we are going to continue then. We are 10 minutes more. Here I have, right? What I was telling to you, what we are going to do in the pair one, but we are going to do it tomorrow. So we are going to listen in the conversation that is this one, right? She's very tall, right? We are going to be listening part A and part B regarding to this vocabulary and questions. Please listen in the conversation. Read down along with the script and just get the words that probably you have any problem with. So let me check. I guess it's this one. And practice. Mm-hmm. I hear you have a new girlfriend, Rand. Yes. Yes, teacher. Yes, right? All right. So let's continue. Let's see. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. Would you like to listen in once again to Randy? Please, teacher. All right. Yes. Unit 9. What does she look like?
Page 59, exercise 2, conversation. She's very tall. Part A, listen and practice. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6 feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. So let me know if you have any question regarding to the vocabulary or the pronunciation in this conversation. Gorgeous. This is gorgeous. Gorgeous, right? Gorgeous. Como que ustedes están diciendo George, right? Pero no exactamente George, sino que gorgeous. Gorgeous, ¿verdad? Así se pronuncia. Y este gorgeous es bonita, maravillosa, asombroso, preciosa, ¿verdad? A una cosa que usted puede decir no solamente para una persona, sino que también para una cosa usted puede utilizar esta palabra gorgeous. Ya se los busco en contexto literalmente. El Mr. Gorgeous, right? Gorgeous. Another one in the meantime, if you have it. No. Es hermoso, precioso, magnífico, maravilloso, guapísima, bella, espléndido, espectacular, lindo, fantástico, ¿verdad? Estupendo. No solamente, como les comentaba, puede referirse a una persona, sino que a una cosa también, ¿verdad? Usted puede decir que, bueno, por lo general ropa, zapatos, ¿verdad? Que es lo que más compramos. Bueno, una refrigeradora, una cocina. A mí me gustan las cocinas, chicos, así que hay unas cocinas gorgeous, right? There are gorgeous kitchens. Entonces, son estupendas, ¿verdad? Cocinas estupendas. So you can use it either for things or for persons. If it will be for persons, it's going to be hermoso. Podría ser magnífico, precioso, guapo o guapa, ¿verdad? Bonito, bonita, bello o bella, ¿verdad? Si lo va a utilizar para una persona, usted. All right. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. All right. So let's see any other question that you might have. Excuse me, teacher. Go ahead. When we use how old is she? Mm-hmm. Some heavy, no? How old is English, she? En inglés, cuando usted dice how old is she, le está mm-hmm. diciendo qué tan vieja es. ¿No se oye un poco pesado en el inglés? No. No. Porque en este caso nosotros lo escuchamos extraño por nuestra traducción, ¿verdad? Por la traducción que se le hace al español. Pero en realidad ese how old es cuántos años, ¿verdad? Solo esto. Este how old es cuántos años. Esa es la traducción apropiada y para lo que ellos lo ocupan. Entonces, incluso, ¿verdad? How old podría ser para algún artefacto o para algo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de piezas de museo, por decirlo así. Entonces, también se utiliza este de how old. Allí sí nos cabe la traducción, ¿qué tan viejo es este artefacto? Pero cuando nosotros estamos preguntando por la edad de alguien, pues, simple y sencillamente es cuántos años tiene ella, ¿verdad? Sí es un poco impolite to ask to a person how old are you, si se está conociendo apenas es un poquito, verdad, impolite, pero al parecer acá Emily y Randy ya son amigos, entonces eso se puede diferenciar por el contexto de lo que es la conversación, pero si usted apenas acaba de conocer a alguien y pues no son muy
¿verdad? No están muy juntos, no tienen ningún lazo, sino que de primera vista que se ven, es bastante impolite preguntarle a alguien, ¿verdad? O impolite preguntarle a alguien, how old are you? ¿Verdad? Lo más que le va a preguntar, lo más que le va a contestar es not your business, ¿verdad? No te interesa, ¿verdad? Que en otra traducción a nuestro español, ¿verdad? O a nuestro español latino sería, ¿qué te importa? ¿Verdad? Así, yo suavecito lo digo. Entonces, no es impolite, ¿verdad? No es impolite, no lo es, para nada lo es, porque no es literal la traducción, sino que se entiende como cuántos años tienes, ¿verdad? Es impolite preguntarlo. Diga. Okay, thank you. You are welcome. ¿Alguien más? Y I suppose, yo supongo, ¿verdad? O yo creo, al más latino, diría yo, ¿verdad? O como le diríamos nosotros acá en nuestro salvadoreño, el salvadoreño, español salvadoreño. Supuestamente, ¿verdad? Vamos a decirle, dice alguien el uno al otro, ¿verdad? Vamos a decir, I suppose, ¿verdad? O suponemos, se supone, ¿verdad? O supongo, en este caso. Conjugamos todo el verbo, Ticha. Y no, es que fíjense que es bien tremenda la situación porque we don't speak Spanish in reality, right? Si no hablamos español, ¿verdad? El español de España, ¿verdad? Cuando yo les digo ustedes, yo debería decir vosotros, ¿verdad? Apropiadamente. Hablando, vosotros traéis un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, yo les digo ustedes, o chicos, chicas, ¿verdad? Muchachos, ¿cómo están? Etcétera. Y no debería de ser así. Nosotros tenemos una deformación del lenguaje que es el español latino. Entonces, por esa razón, cuando nosotros hacemos las traducciones deben de ir a contexto, ¿verdad? No las podemos traducir tal cual, deben de ir a contexto. En este caso, como ella decía, ¿verdad? Por lo general, nosotros cuando hablamos, conjugamos todos los verbos en uno solo, aunque estemos hablando en primera persona, y ya es cosa de nuestra cultura. ¿Y qué pasa cuando yo quiero traducir del inglés? Pues ahí nos topamos que no hay quien dice esto, pero qué feo suena, ¿verdad? Y no está así, entonces la debemos de buscar a contexto, ¿verdad? Para que sea más sencillo para nosotros. Así que por esa razón, we are talking kind of German. This is the English language comes from Germany, right? El inglés viene de Alemania, ¿verdad? Es una deformación del lenguaje alemán, el inglés, ¿verdad? Lo empezaron a hablar los vikingos cuando empezaron a llegar a las conquistas. Entonces, todo eso, ¿verdad? Todas estas diferentes culturas, diferentes acentos vienen de deformaciones del lenguaje. Y sin embargo, semántica y gramaticalmente, algunas cosas tienen diferencias, otras no. Entonces, no todos los idiomas son puros, ¿verdad? Todos vienen de una deformación de otro, ¿verdad? El francés viene del latín, ¿verdad? Son grecorromanas, ¿verdad? Son latinas. Entonces tienen un abecedario muy parecido al de nosotros. Esta no es grecolatina, pero el abecedario alemán es muy parecido al de nosotros y muchas cosas son muy parecidas. Entonces, es de tener bastante cuidado, ¿verdad? Vamos a tener cuidado. Las únicas que sí les puedo decir son que complicadas de aprender son las asiáticas, ¿verdad? Los idiomas asiáticos son realmente una cuestión diferente, totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Y sin embargo son muy interesantes. So, yeah, they are. So I invite you to continue learning, right? Learn what are you learning, right? Siempre tengan la curiosidad de que si ustedes están aprendiendo un idioma, no es solamente para hablar. Cuando nosotros aprendemos un idioma, nosotros deberemos aprender cultura, ¿verdad? Cultura.
porque de la manera en que la cultura se aplica, así usted va a ocupar el lenguaje y es la manera más apropiada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les quiero decir con esto? Ya están en un intermedio. Ya ustedes dijeron muchas de las palabras que están acá. Vayan a verse sitcoms americanas, ¿verdad? So you will be learning about culture. Y cuando ustedes aprendan con más culturas, se van a sentir más familiarizados con el idioma y se van a sentir más cómodos con el idioma. ¿Por qué nos sentimos cómodos con el inglés? Porque si yo le digo a alguien, vamos, ¿me va a conocer? ¿Y qué le quiero decir así cuando le digo va? ¿Qué es para nosotros? Vaya. No, la afirmación. Va. Ajá, sí. Pero es el diminutivo de. Vamos. Sí. De verdad. ¿Verdad? Ajá. Entonces yo le digo, va, va que sí vos. Ah, sí, sí, es verdad, le dice el otro. Y ya me entiende. Le digo yo a un gringo que está aprendiendo inglés. Va que sí, usted se va a quedar. ¿Cuál vaca, verdad? Entonces, es lo que les digo. Cultura, ¿verdad? Cultura. Chala paila, ¿verdad? Por ejemplo, en San Miguel. ¿Qué más? ¿Y cuál paila querés que te eche, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que pone aquí el guacal, ¿verdad? En el buen San, de San Salvador, ¿verdad? Entonces, so... practice, learn culture, watch sitcoms, watch movies, listening to music, right? In English. What? I don't know. Play your phone in English. Talk to your family in English. Make it familiar, right? Hágalo familiar, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlo familiar. Y estar en un intermedio, aprendamos cultura, que créanme que va a ser más fácil, ¿verdad? Así que we will see us tomorrow. Les prometo que hoy en la noche, si tengo el vocabulario, se los mando. Ustedes lo practican, lo practicamos mañana. Y nos vemos mañana, if God let us, right? So, have a good night. Any question, hit me up on WhatsApp. Take care. Bye, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Tomorrow, thank you. See ya. Bye-bye. Take care.